Hola, ¿qué tal estás? Estoy en un aeropuerto. Nos hemos levantado muy pronto hoy por la mañana para venir aquí a tomar un avión. Y durante todo el recorrido en el aeropuerto, uno de mis hijos ha estado con la mochila donde tenía deberes, ropa, zapatos, colgada de un solo hombro. Y tú ya sabes, porque a ti también te pasarán cosas así. Mi inclinación es decirle, ponte bien la mochila, que te vas a destrozar la espalda. Pero ¿sabes qué? Hay momentos en los que tenemos que elegir nuestras batallas. Y yo sabía que este era uno de esos momentos. Porque mi hijo está en una fase en la que tiene que separarse de nosotros, tiene que independizarse. Y no quiere estar escuchando cómo le decimos, le corregimos, le indicamos todo lo que hace en su vida. De manera que he estado calladita, calladita durante los 10 minutos que hemos estado recorriendo el aeropuerto, sufriendo, pero creo que es importante que elijamos nuestras batallas. Es importante que tú elijas tus batallas y que yo elija las mías. Hay que diferenciar lo que realmente es grave, serio, importante, lo que en algunos momentos es educativo, ¿no? Este chaval del que te hablo tiene 13 años, pero lo de la mochila me lo ha ido a decir muchas veces. Él ya lo sabe, ya tiene el mensaje en algún sitio de su cerebro. Lo que pasa es que ahora con 13 años esa parte del cerebro o está apagada o él la escucha y no le da la gana escucharla o hacerle caso. Pero yo sé que en el futuro volverá y colocará la mochila de una manera más respetuosa para su espalda. Así que mi mensaje de hoy es, elige bien tus batallas y si has estado haciendo lo que tenías que hacer, habrá un momento en la vida en el que esto tendrá un efecto boomerang. Volverá, volverá. Lo que ahora se niegan a hacer, lo harán bien cuando sean más mayores. Te mando un abrazo muy fuerte y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Y recuerda, no pelees por todo. Elige tus batallas. Hasta pronto.